¿Quién sabe? Pues según yo, este, pues sí es el teléfono del, del manager, pero bueno, oigan, vámonos con otro tema que ha causado mucho, mucho revuelo y que ya ni, ni siquiera le quiero dar como tanto foco, porque creo que lo hace por eso, creo que lo hace para tener, como ya se le está pasando lo de Adrián Marcelo y quiere tener foco en su canal de YouTube, pues creo que no está utilizando a Miguel Gigi. Para, que, que para poder tener este, reproducciones y vistas en su canal. Pero eh, eh, a petición de ustedes lo voy a tocar, creo que va a ser la última vez. Ya me bloqueó, ya nos vamos a... que era para mí tan divertido pelearme, porque en verdad me daba tanta risa. Bien, bien dicen que el que más... dime de lo que presumes y te diré de qué careces que René Franco se dice una persona súper inteligente y súper astuta y realmente ha demostrado ser una persona extremadamente tonta. O sea, es un hombre extremadamente tonto, extremadamente faltante, care, carente de, de inteligencia. O sea, no es un hombre inteligente como él se las daba, ¿no? Lo vimos con la entrevista, porque no he podido ver la entrevista completa, he, he visto por, en TikTok algunos clips y en verdad la entrevista es pésima. O sea, pésima, pésima, pésima la entrevista de Gan Marcelo. gran Marcelo contesta muy bien. Y, y René Franco, para empezar, parece que está tomado o drogado. Yo no sé qué, qué. Yo no sé cómo, cómo llegó a esa entrevista. O a lo mejor antes habían echado por ahí un. algo, pero pues Adrián ya lo controla bien. Pero este señor, o sea, mal, 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 mal. Este. La entrevista patética no, no fue... Y hasta él mismo reconoció que la verdad no hizo bien la entrevista. Entonces, este René Franco se enojó porque saqué la, 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 la información de que le había pagado a Adrián Marcelo 100 mil pesos para que le diera la entrevista y que lo había, bateado, lo había bateado dos veces. Y hasta la tercera vez fue cuando Adrián Marcelo este, aceptó darle la entrevista y le pidió a cambio los 100 mil pesos más un porcentaje de la monetización. Eso yo lo comenté como una información. En ningún momento fue una crítica. En ningún momento fue como señalar que, Robert, que René hubiera hecho algo malo. Creo que en este negocio, querido público, lo comentaba ayer, es muy normal cuando un artista cobra por entrevistas y hay gente que se las paga. TV Notas paga entrevistas. TV Novelas paga entrevistas este de primera mano eh, también llegó a pagar entrevistas, o sea, pasa que, que, que si para el medio es, es, es este, le va a servir la entrevista, pues la pagan, la compran, pues ¿cuál es el problema? En ningún momento fue, este, ¿cómo se llama? Crítica para René, pero lo tomó muy a mal, claro, porque como tiene aparte de la panza el ego bien inflado, pues él como que, como que lo estoy dejando, yo siento que él piensa, que yo lo estoy dejando como que tiene que recurrir a pagar para que los artistas le abran las puertas pero pues es casi que fue y entonces está tan enojado porque sabe que así es por eso está tan enojado porque él pensó que nadie le iba a, a, a que nadie iba a saber y si supieran cómo me enteré querido público nada más que pues no puedo revelarlo porque la persona me lo dijo que no lo puedo decir pero si ustedes supieran quién me lo dijo cómo me lo dijo cómo fue que me enteré o sea pero bueno, también tengo que, que, que respetar cuando la persona me pide que no, no diga. Que nada más con decirles quién me lo dijo, ustedes van a decir, ah, no, sí, sí es cierto. Pero no puedo revelar la fuente. Entonces, por eso tengo la seguridad de decirlo. Porque, porque sé de dónde proviene esto. Entonces, René Franco me. Bueno, se puso. Ay, no a decir un chorro de cosas. <laughs> se puso así mucho chorro. Y yo también le contesté, porque pues ya saben que me da bastante, bastante risa. Pero repito, su actitud es. Es, es así de, 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 de enojado, de, 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 de colérico, porque saber que le, lo que estoy diciendo es verdad, que lo batearon y que tuvo que pagar para que le dieran la entrevista. Porque pu me puso, yo ni tengo dinero para pagar entrevistas. Me queda muy claro, René Franco, que no tienes dinero, que por eso, realmente no ni siquiera tienes una buena relación con tu hijo, porque ni siquiera lo mantienes. O sea, también sé eso, <laughs> también o sea, sé todo de ti, querido, que por eso no hay una buena relación con tu hijo. Me queda claro, pero a lo mejor, a lo mejor a alguien le pediste prestado porque lo viste como negocio de tu vida y creo que fue el negocio más tonto de tu vida porque cavaste tu tumba. No hay ningún comentario positivo que yo vea sobre esa entrevista en TikTok, querido público. Y eso que no me he metido a la cuenta de, de, del, del, del YouTube de, de René. Pero nada más tú ves en TikTok, en Facebook, donde están reproduciendo partes de la entrevista y todos los comentarios son. Malos y pésimos. Como entrevistador René. Pésimo entrevistador. No pregunta. Se arranó a, dar un, a vomitar un monólogo tóxico, nefasto y muy mal fundamentado. Eso es lo que hizo René Franco. Dice que me estoy retorciendo de la envidia porque él ya entrevistó a Adrián Marcelo. Pues yo ya entrevisté a Adrián Marcelo, también ya le comenté que y, y, y no fue como que me cambió la vida, ¿eh? Entrevisté a Adrián Marcelo, no fue lo que me cambió la vida, ¿eh? No, 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 no me hice ni más famoso, no me hice ni más popular, no me hice ni más rico, no, o sea, no, 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 no. Otras entrevistas me han dado mucho más, como la de Susana Zabaleta, que hasta Miami fue a dar la entrevista. Entonces, no no, no no entiendo por qué lo ve como que entrevistó a, a la estrella de, de, de Hollywood. no Tampoco sé por qué este René Franco lo tiene así, pero bueno, para él era muy importante eso. Pues la regó. Entonces, ayer empezamos a pelearnos ahí por, por ex, por Twitter. ¿no? Ahí estuvo buena la pelea. Ahí me, me dijo que ya era don Pendejas, me dijo. Entonces, este, que yo le tenía envidia. Le dije, pues Rubén, digo Rubén. Le dije, René, ¿qué te envidio? Tu cuerpazo que no tienes, el trabajo que no tienes, la corrida a la casa de los famosos que te dieron, el que tu hijo no te habla, el que medio el que todo el medio artístico habla peces de ti, ¿qué es lo que te envidio O sea, no? Ya te dio una él, él dice que te da rastra. El eh, pobrecito. O sea, yo creo que para que vean que las drogas sí destruyen. O sea, en verdad, si las drogas creo que sí destruyen, y, y, y ponen unas cosas incoherencias, unas incoherencias. Entonces yo nada más puse. La foto de un güey mordiendo, como que se lo están repujando, y el güey así, ¡ah! Y pues ahí está ahí está René Franco sufriendo las consecuencias del tarjetazo que dio por pagar los 100 mil pesos que no tiene Adrián Marcelo. Pues que se enoja la señorita tú. Ay, que se enoja. El, 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 la eminencia en contestar, que se enoja. Entonces, este, cheque nomás, cheque nomás lo que lo que me puso René Franco me bloqueó. Ay, no. Me bloqueó y me puso. Este, a ver, aquí ya está. Ah, la paz mental, el de, del deber cumplido. De ahí, todas maneras, no sale una sola nota que valga la pena y que me bloquee. Y no nada más a mí, también bloqueó a Jorgito Carvajal. Cheque nomás, este, vamos a ver lo, lo, que, lo que puso. También bloqueó a Jorge, porque Jorge, pues también, la verdad, ha dicho lo que piensa de él y no le ha gustado. Este burro tampoco pasa la más mínima prueba de cómo para que su información sirva. Peor aún, insulta y no da derecho de réplica. Nadie lo necesita, lo sacamos de la vista. Ay, fíjate lo que es ser una persona tonta, es lo que te digo, René Franco. Peca de tonto. Peca de, 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 de no saber. Si estás entrando al mundo del YouTube. Tú averigua al mundo de lo que tú quieras, a un ambiente de radio, televisión, de música, de cine, de teatro, de YouTube. Empiezas a investigar quiénes son. O sea, a mí que me diga misa, pues yo qué, ¿Eh? me vale gorro. Pero, ¿cómo se, lo, ¿cómo se le ocurre decir que Jorge Carvajal, que es el youtuber número uno de espectáculos en México, dice que, no, que nadie lo necesita, que no sirve, que quién es, que es un burro? Dios mío. Favor te, favor te haría Jorge Carvajal, este, favor te hace nombrarte en su, en su canal de YouTube, de Franco. Sinceramente, para que veas que ni siquiera has estudiado este, el mundo del YouTube y del periodismo de espectáculos de este país, que es al que te quieres dirigir. En verdad, está perdido, está en el limbo. Y también, también este, eh, a la Comadrita, que es una cuenta que a mí me encanta y que está en redes sociales en X a la comadrita la bloqueó y puso, aquí ir eliminando de vista a los que fingen ser periodistas de espectáculos, la, la, la. Bueno, pues agarró a bloquear a todo mundo ahí a René Franco de la cuenta de ex. Y en verdad, sinceramente, este, ya es lo último que voy a decir de él, querido público, para mí es una persona fracasada, es una persona que solamente vive de sus recuerdos de las glorias que tuvo en algún momento. A mí se me hace un hombre que ya pasó. Además, un hombre que está viendo de qué manera colgarse. Solamente porque ustedes me lo han pedido, contesto, pero es la última vez que yo en este programa le doy este una re, un, le doy cabida a René Franco. Sinceramente, siento que yo le estoy haciendo un favor, con mucho humildad lo digo, porque también este, uno también se tiene que reconocer. Y yo, soy, y yo tengo mucho más seguidores que él en YouTube, y tengo mucho más reproducciones que él en YouTube, y tengo mucho más. Este, eh, credibilidad y, y, y vistas en YouTube que él. Entonces siento que le estoy haciendo un favor a un nada queveriento. Entonces ya es la última vez que yo hablo de él. Aunque me lo pidan, no lo voy a volver a hacer. Es nada más como para, como, como el detalle de, 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 de ustedes que, que me, me, estaban pidiendo que dijera algo. Es la última vez que lo hago querido público. Porque no le voy a estar dando comerciales ni le voy a estar dando publicidad a un nada queveriento, a alguien que no existe ya en el medio del espectáculo. Entonces, hasta ahí es mi opinión al respecto. Eh, todo mi apoyo para ti, mis Gracias, Clara Vargas. Di saluditos de Guadalajara, Jalisco, Nefasto, el René Franco. Pamela Fuentes, yo vi 20 minutos para formarme mi opinión y me dije, eso me saco por chismosa de la entrevista con Andrés Marcelo. A.